Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Soy José Herrero y en el gameplay de hoy vamos a enfrentar a este equipo, compuesto por Loño, Plata y Gultar, contra lo que nos salga en el online. Vamos a ver qué tal. En este caso nos enfrentamos a un rival con las estadísticas bastante buenas, tiene más victorias que derrotas, y vamos a ver qué equipo lleva. Madre mía, un equipo bastante bueno. No sé si lo conocéis, el equipo de... Básicamente vamos a robaros todos los puntos que podamos. Y Nox, o sea, es un equipo muy agresivo, ¿vale? Va a ser una partida muy interesante, la verdad. Y bueno, qué deciros de este equipo, que es un equipazo. El equipo este... es un equipo muy grande, tenedlo en cuenta. Y tenemos que calcular muy bien cómo salir con nuestros crossmasters. En este caso, creo que lo tengo claro, que me voy a colocar por el centro del tablero. Bueno, pues aquí vemos un poco cómo mueve a Nox, ¿vale? Perdonad un segundo por la interrupción. Pero bueno, Nox ya está atacándonos, ¿vale? Sobre todo a Gultar le interesa bastante atacarnos para que no lleguemos mucho a él. Y bueno, con los Elor ahora veremos básicamente cómo avanza. Nox básicamente huirá, ¿vale? Cuando ahora nos acerquemos tenderá a huir para que los Shellor nos quiten bastantes puntos de acción. Tened en cuenta que puede quitarnos muchos puntos de acción. Lo primero que vamos a hacer es un doble crítico y no vamos a equiparlo, simplemente vamos a venderlo. Pero bueno, es una manera de coger, de quitarle ya un poco las moneditas y dejarlo un poco pensativo, que nunca viene mal. En este caso, bueno, vamos a avanzar. Tengamos que tener en cuenta el movimiento y todo lo de los rangos de personajes, como por ejemplo Nox y los demás. Así que básicamente, pues bueno, vamos a venir aquí a coger monedas y un poco desde aquí atacaremos pues a básicamente a Nox. En este caso nos guardamos el hechizo ya que nos da 3 puntos de acción y nunca viene mal. En este caso Gultar es el que tiene que hacer la sorpresa, y básicamente la sorpresa tiene un nombre y es vamos a ir recogiendo moneditas, ya que ya veréis un poco lo que hace este equipo. En este caso me estoy lanzando a la locura, tenedlo en cuenta, ya que básicamente es un poco arriesgado lo que voy a hacer, pero bueno, es no me quedaba otra en este caso, así que me quedo aquí con Gultar, ¿vale? Y ahora vais a ver como mis personajes pierden bastantes peas, es decir, inutilizan mucho los personajes del rival este equipo. Básicamente es lo que hace, ¿vale? Va a vender los dados de tensión, le interesa mucho. Y vamos a ver un poco cómo juega. Tened en cuenta que este equipo es muy agresivo en el tema de quitarnos PAs y él ganar muchos PAs. La suerte que tenemos es de frente a Nox, es que tenemos un poco contra su Spauge y todo eso, tenemos tema de resistencias. Pero igualmente nos va a quitar muchos PAs a todos nuestros Crossmasters y eso siempre pues nos perjudica bastante. En este caso veis que se retrocede con Nox, es lo básico. Y ahora básicamente pues tiene al Shellor que bueno, nos puede hacer más daño que otra cosa. En este caso nos hace 3 daños, el Shellor no ve nunca mal con el reloj. Y lo importante, nos ha robado puntos de acción, que es la ventaja que tiene. El Shellor es básicamente lo primero que tiene que caer, es lo primero que tenemos que ir. Y bueno, el rival ya veis que va a estar huyendo todo el rato, lo cual nos va a permitir intentar comprar recompensas demoníacas que nos favorezcan un poco. Pero bueno, el Shellor, en este caso, bueno, a este Shellor sí que básicamente llegaremos. Así que básicamente nos está quitando los PAs para dejarnos con 4 y tal. Y este Shellor sí que este turno le vamos a dar un poco palicita. Así que nada, nos ha debilitado un poco a Gultar, pero ya podemos acabar con una de sus figuras. En este caso sí que nos vamos a dar crítico, a Loñón, y básicamente vamos a ir a por ese Shellor ya, ¿vale? O sea, es muy importante que vayamos a por el Shellor. No vamos a recoger monedas de momento, sino que vamos a tirarnos el hechizo encima para acabar con ese Shellor de una vez por todas, ya que es lo que más nos conviene esta vez. En este caso con los 7 lo primero que haremos es lanzarle el ataque fuerte, ¿vale? Para intentar quitarle 4. Y ahora que le quedan 4, vamos a mirar las recompensas. Bueno, vamos a coger la moneda. Vamos a intentar comprar una recompensa demoníaca. En este caso, la que nos da reflejo. Y nos la vamos a equipar ahora mismo, ¿vale? O sea, básicamente es lo que vamos a hacer ahora este turno. Nos la equipamos. Y luego con este hechizo de 1 a 3, atacamos otra vez al Shellor para intentar hacerle con un crítico 1. En este caso le hacemos 1. Ya sabemos que uno de los Shellor ha caído. Como veis, el equipo parecía un poco kamikaze en ese sentido. Pero es lo que tenemos, es de lo que va, ¿vale? Es un equipo muy fuerte y tenemos que intentar, pues eso, llegarle.
Ahora solo nos queda una opción, que es usar el Supercut, ¿vale? En este caso, que voy a usarlo porque nos interesa mucho quitarnos al Sailor. Era nuestra mejor opción y en este caso creo que habéis visto cómo funciona el... Ya tenemos un Sailor menos, es una buena opción el aguantar así. Y ahora básicamente, pues, con los movimientos que nos quedan vamos a coger monedas, en este caso las del centro. Y vamos un poco a dejar que le toque el turno al rival. Como veis, este equipo es completamente muy agresivo, tanto el del como el mío son buenos equipos. Y vamos a ver un poco cómo juega Nox, ya que Nox con sus ataques puede seguir haciéndonos bastante daño cada turno. En este caso nos va quitando con sus ataques puntos de acción, que siempre viene mal, pero tenemos reflejo, lo cual hace que por lo menos podamos ir desgastando a Nox, ya que Nox, si nos llega, nos puede hacer bastante daño, nos puede triturar muy rápido y sobre todo es eso, hacer la zona de la rayo energía destructiva, es lo que más le interesa, para quitarnos los PAs. En este caso le hemos hecho ya un poquito de daño, interesa comprar ahora mismo recompensas a poder ser o atacarle con todo lo que tengamos. En este caso con Gultas sí que tenemos un problema y es que ahora nos va a quitar un PM más, por tanto solo vamos a poder hacerle los 5 daños con el rival, pero bueno, interesaría quitarnos, yo me quitaría más pronto al otro Raúl Back, que por ejemplo me quitaría a Nox en este caso, ya que el Raúl Back también nos va a quitar muchos daños todos los turnos. Nox, como veis, pues bueno, este turno se va a tener 8, así que lo que nos interesa básicamente es darnos el crítico al Donjon Plata, vender lo otro y ver un poco cómo podemos golpear en este caso mejor. Con las recompensas demoníacas de las que hay reveladas, pues... básicamente, pues podíamos, por ejemplo, comprar esta, ¿vale? Que sí que nos la vamos a poder usar bien ahora. En este caso, para fastidiar un poco al rival. Lo siguiente que tenemos que hacer, ¿vale? Es, como tenemos tres, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a venir aquí, para más o menos estar simplemente al lado de Nox. Vamos a usar esto, que nos va a dar más dos, ¿vale? En este caso, ya llegaríamos un poco a Nox, ¿vale? Y luego vamos a hacerle, vale, vamos a hacerle estos daños. Vamos a desplazarnos una casilla más. En este caso conseguimos huir. Y vamos a lanzarle lo mismo al Sailor para ir debilitándolo, ya que nos interesa bastante el quitarle los 3 daños, en este caso con cierta resistencia. Pero bueno, nunca ya hemos usado los dos objetivos. Así que nada, terminamos con esta figura. Y es hora de que Gultar, bueno, Gultar tiene muy claro lo que tiene que hacer. Concretamente, espada de los justos, no hay otra. Hacerle los 5 daños, en este caso pueden ser 6. Bueno, son le dejamos bastante tocado. Y básicamente ahora es eso, intentar de evitar que, o sea, hacer que Nox caiga este turno. Podríamos haber alejado luego a Gultar, pero tampoco nos interesaba mucho, ya que como veis, lo que nos interesa sobre todo, bueno, con el reflejo le podemos ir haciendo bastante daño. Solo con el tema de reflejo ya nos podemos cargar a Nox, así que básicamente pues es una buena manera de huir. Vale, lo bueno es que Nox en este caso ya está caído también, o sea, no va a poder hacernos nada. Y bueno, nos va a quitar PMs, pero no nos va a servir de nada, ya que vamos a poder igualmente atacar con la espada del justo, que es lo importante. Así que nada, nos estamos ya prácticamente venciendo a un Nox. En este caso, bueno, supongo que le trabamos, iba a intentar, supongo, trabar a Gultar. Y en este caso, bueno, pues básicamente vamos a darle un crítico doble y vamos a embolsarnos todo, porque no me interesa hacer otra cosa. En este caso, con el Donjon Plata, vamos a atacar a... el relojero de aquí, el Sailor, le hacemos un poquito de daño. Ostras, también le pegamos a Gultar, ya de paso, ya que está al lado. Se me había olvidado. Y bueno, usamos insecticida. Y básicamente ahora con el otro insecticida lo que vamos a hacer es, vamos a movernos. En este caso nos vamos, venimos aquí y nos ponemos aquí mismo para también golpear un poco a Nox ya y dejarlo un poco con una de vida para que Gultar haga su trabajo. En este caso Nox sí que se para nuestro ataque, pero no se va a parar el de Gultar, ya que la espada del justo entra sí o sí. Gultar con 2 de vida, lo hemos casi suicidado, pero bueno, ahí está. Y bueno, básicamente pues eso, nos curamos los 3 de vida y básicamente ya hemos ganado la partida. Como veis, ha sido una partida rápida en 4 turnos, pero es que es un equipo muy bueno, la verdad que está dándome muy buenos resultados. Y bueno, básicamente es esto, el equipo son dos figuras, tenemos a... por un lado tenemos a Donjon Plata y por el otro tenemos a Gultar, y como habéis visto combinan muy bien. Es un equipo que sobre todo en esta partida no lo he hecho tanto, pero hay que coger muchas recompensas demoníacas. Es un poco complicado el arriesgarse con él, pero cuando vemos un equipo como este que nos puede empezar a quitar PA, se interesa a quitarnos cuando antes, sobre todo a uno de los dos Sailor de nivel bajo, a uno de los dos Raul Back, para evitar que nos sigan quitando de los PA, ya que nos puede hacer bastante daño. Luego ya una vez tengamos a uno, el objetivo sería ir a por el otro, o a Nox si podemos, ya que a Nox con la espada del justo siempre podemos llegar y hacerle bastante daño. Y bueno, esto sería el tema de Donjon Plata, lo que tiene, la pulsión de chakra hay que usarla en el momento exacto para sorprender a los Sailor. Y bueno, la caradura es muy importante, ya que podemos quitarle bastante a uno de ellos. Las trampas solapadas en este tipo de partidas no recomiendo usarlas,
Y con Guldar básicamente pues sería lo mismo. Tenemos que intentar, por ejemplo, para figuras de nivel 5 más siempre, o sea, en este caso Nox, tener la espada del justo cargada para darle el golpe. Bueno, con la espada celeste podríamos alcanzar a 2, pero está complicado. Y con el Super Cut quitamos bastante a un Shellor, tanto de movimiento como de puntos de acción, para fastidiarlo un poco. A Nox no le fastidia tanto, ya que nos constantemente puede estar robándonos. Pero bueno, hay que sobre todo saber utilizar la carga para aproximarnos al rival, ya que nos acercamos dos casillas. Y bueno, es una manera bastante buena de jugar a Gultar. Y bueno, eso es todo. Esperamos que os haya gustado este gameplay. Y un saludo, se despide Josh Herrero. Ya sabéis que podéis comentar aquí abajo cualquier duda que tengáis. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Y sobre todo suscribiros al canal si aún no lo estáis. Chao, gente. Cuidaos.